Si nos dejas de preguntarte cómo es que algunos creadores de contenido siguen monetizando en tiempo récord, pero tú no, y luchas por conseguir esas vistas y suscriptores y no lo logras, pues llegaste al video indicado. Y hoy te compartiré una estrategia que nos llevará muy lejos para poder iniciar un canal en YouTube y de manera muy persuasiva en este 2024. Porque la clave aquí no es estar solamente subiendo videos, sino de comprender la psicología detrás de cada clic, de cada vista y claramente detrás de cada suscriptor. Así que debes desglosar este método de cuatro fáciles, muy fáciles de seguir, ya que está diseñada no solamente para poder traerte audiencia, sino de mantenerla en el tiempo, hacerla crecer, hacer clicar en tu video y finalmente poder monetizar tu canal en tiempo récord, como canales como este, este, este y este. La primera fase es la fase C, es la selección de la audiencia y del nicho. Y es en este punto importante en la cual siempre te tienes que preguntar, ¿cuál es el hábito que más te gusta hacer en tu vida diaria? ¿Te gustan los videojuegos? Enfócate en un canal de entretenimiento o en un canal de videojuegos, ya que te se va a hacer mucho más fácil que te apasione este canal, que mantengas a largo plazo los contenidos que vayas subiendo. Y cuando hablamos sobre el tipo de audiencia, es estudiar cuál es el tipo de personas a la cual nosotros queremos llegar. Por ejemplo, si en el canal de entretenimiento queremos hacer entretenimiento para niños, obviamente vamos a enfocarnos a niños de 5 hasta 10 años. Si nos vamos a enfocar en un canal de videojuegos, nos podemos enfocar relativamente entre una audiencia entre los 10 hasta los 35 años. Y así vamos a ir identificando que hay distintos tipos de personas que no son lo mismo y tampoco tienen los mismos gustos, porque hay que ser realista que si tú creas videos para un tipo de audiencia y la audiencia que vaya llegando a tu contenido no les gusta, es porque se está aburriendo y porque no está viendo reflejado el tipo de contenidos que a ellos les interesa. Que es muy importante que no tires tu tiempo a la basura e investigues primero el tipo de las personas en la cual tú te quieres llegar. Y llegamos a la fase 1.0, en la cual vamos a utilizar la estrategia persuasiva a través de otra estrategia de tráfico para generar tráfico desde otras redes sociales para llegar a YouTube, utilizando tanto los Reels y los TikToks para poder enganchar a esa gente usando videos verticales de los mismos videos horizontales que vamos a ir sacando. Pero es importante que crees una conexión emocional. Esta estrategia es súper buena porque debes crear videos que sean altamente buscables con palabras SEO en YouTube y de tendencia. Llegamos a la fase número 2.0, que es la ingeniería emocional y de contenido. Debes hacer esto sí o sí para poder generar más persuasiones en tus videos. Primero, enfócate en cuáles son las necesidades que tiene tu público. Esas necesidades tienes que convertirlas en emociones. Y vamos a utilizar esta emoción en los primeros 10 segundos, manteniéndolo a lo largo de todo el video, en el mismo título y la miniatura. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Haciendo una psicología inversa, utilizando palabras negativas extremas. Y otro punto muy importante en la cual muchos youtubers están de acuerdo es que no hay sacrificio mejor que invertir tiempo en aprender y aplicar toda esta estrategia, y en los conocimientos nos van a llevar a un nivel supremo que nos va a hacer estallar de tanto aprendizaje, bueno, estudiando muchísimo la psicología, las emociones y el contraste de colores, porque estos te van a ayudar a enfatizar ciertas palabras en las cuales vamos a ir destacando tanto en el título como en la miniatura. Esta ingeniería emocional, como lo digo yo, es enfocarse en la retención de audiencia, en cuál es el subidón y en el bajón del interés de la audiencia. Cuando veas un bajo interés, significa que lo están conectando con la audiencia. Por ende, vamos a tener que estudiar esa parte en aprender cómo nuestra audiencia quiere consumir nuestros contenidos. En esta estrategia te voy a explicar de paso a paso cómo lo vas a tener que hacer. En primer lugar, los colores, porque nos va a señalar una emoción negativa, una emoción que resalta de urgencia. Luego de que ya tengas seleccionado tu nicho, haber elegido el tipo de la audiencia en la cual te vas a envasar para poder crear tu contenido, nos va a ayudar a llegar al tercer punto, que es la fase 3.0, que es la creación del contenido persuasivo y psicológico. Y aquí lo más fácil de poder entenderlo es con una analogía bastante simple. Si tú vas a tu casa e invitas a varios amigos, tú vas a tratar de siempre referirte con referencias que te han pasado durante el día, anécdotas que has tenido guardados durante varios meses, y esa forma que tú explicas van a generar cierta emoción y conectar con tus amigos, y por ende van a pasar por un momento muy agradable y van a ser esas palabras que conecten con tu propia audiencia. Es la misma forma para poder conectar psicológicamente con ellos y poder generar tantas visitas y suscriptores
con PCS. Otro tip que te va a servir es que en la propia edición generes persuasión a través de las palabras. Esas mismas palabras que tú estás generando con la locución, vas a generarlo a través de la pantalla, mostrando las palabras más importantes. Lo importante siempre es que te decidas de que lo que estás hablando va a ser consecuente con lo que vas a generar en la retención de audiencia. Por eso estos elementos psicológicos que se utilizan en la edición, tanto en locución, te van a ayudar siempre a mejorar el habla. Esos aspectos de locución psicológicamente trabajan y maquinean todo el cerebro de tu espectador y van a decir, ok, lo que me está diciendo me crea una conexión emocional. Esta persona me gusta cómo está hablando, por ende, como yo le entiendo, me voy a suscribir para ver más contenido de él. Lo mismo tenemos que hacer en la edición. No tanto en palabras, sino también complementándolos con imágenes referenciales. Por ejemplo, si digo, oh, esta es la mejor cámara, muestro yo mostrando esa cámara. Ahora, si quieres utilizar esta edición persuasiva en la miniatura y en el título, tienes que hacer sí o sí esto. Procura que tus títulos tengan una parte de clickbait y otra parte de palabras clave para que se pueda utilizar en dos versiones, tanto en contenido SEO como en contenido de tendencia. Y para poder utilizar y encontrar los mejores títulos, procura que estas frases no se vayan a repetir en la miniatura. Por ejemplo, si tu título es ¿cómo crear un huevo en 5 minutos? En la miniatura hagas solamente referencia a 2 o a 3 palabras, máximo 4. La fase 4.0 tienes que tener en cuenta la tasa de clic y la retención de la audiencia. Nos vamos a ver fijando cómo va generando las impresiones y si esas impresiones van llegando nuevas visitas y nuevos suscriptores. De esta forma vas a poder ir ajustando un poco más tu estrategia persuasiva y viendo cuáles son las palabras que estás fallando y poder mejorarlas en tu próximo video. Y en este canal vamos a enseñar todas las formas necesarias para poder crecer en YouTube. En este video te voy a enseñar qué errores debes evitar para poder crecer en YouTube. Te voy a estar esperando, mi bro.